El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Acción Nacional en Cámara de Diputados solicitaron al presidente Enrique Peña Nieto sensibilidad y responsabilidad para frenar el próximo gasolinazo planteado para el 3 de febrero. Jesús Zambrano Grijalva, vicecoordinador de la bancada perredista en San Lázaro, sostuvo que la Unidad Nacional y el Frente Común contra Donald Trump va acompañado también con el reclamo a nuestro gobierno para que cuide las decisiones internas en materia de política económica y social, por lo que advirtió que si Peña Nieto no da marcha atrás a un nuevo incremento en el precio de los combustibles este viernes 3, la gente saldrá a las calles en días posteriores a protestar contra el presidente Peña y el gasolinazo, tal y como lo han estado haciendo contra Donald Trump. Por su parte, el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, alertó que los gasolinazos ponen en riesgo la estabilidad social, impactan negativamente en el bolsillo de millones de familias y generan inflación. Anaya Cortés acusó que en México se vive un problema de inflación, ya que en la primera quincena de enero se registró el peor aumento de los últimos 18 años debido al incremento de las gasolinas y otros energéticos afectando a la población. Para El Punto Crítico, Diego Rivero.